¡Descanso de todo! ¡Extra! ¡The Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monster! ¡The Quill! ¡The Quill! Linda, dígales a Berman y a Hasman que vengan a mi despacho. Hola, jefe. ¿Me ha llamado? Sí, Hasman. Por cierto, muy bueno tu artículo sobre el atraco a la joyería Newman. Lástima que The New Boss hubiera sacado la noticia un día antes. Bueno, jefe, yo no lo sabía y además... Bien, bien, olvídalo. Supongo que sabrás que esta noche es Hollywood Monster. La ceremonia de entrega de premios de la Academia Cinematográfica a los monstruos actores. Ah, sí. Es una buena historia. Se celebra en la mansión de Otto Hanover, el magnate propietario de los estudios MKO. La florinata del mundillo del cine estará esta noche allí. Odio esas fiestas con esa gente tan estirada. Pues lo siento mucho, pero o Berman o tú debéis cubrir la noticia. Hacer unas cuantas entrevistas. Estar atento a cualquier cotilleo que circule en la fiesta. Lo típico. Ah, que vaya su jefe. Yo no soy periodista de fiestas y cotilleos. A mí me da igual, pero ya sabes que basta que tú no quieras ir para que Berman también se niegue. Hola, jefe. Perdona el retraso. ¿Para qué me ha llamado? Esta noche es Hollywood Monsters y hay que cubrir la noticia. Pero ya no te molestes, voy a ir yo. Se necesita un periodista de primera para este reportaje. ¿Cómo? ¡Jefe! ¿Qué es eso de que va a ir él? Una mujer se relaciona mucho mejor en este tipo de fiestas. Por no hablar de que Ashman en su vida ha acudido a fiestas que no fueran en la bolera de su calle. Yo llevo toda la vida asistiendo a reuniones de la alta sociedad y sé moverme en ellas como pez en el agua. Esta historia es mía. La firma del artículo será Bergman, nada de Ashman. Bueno, bueno, decididlo entre vosotros. Está bien, jefe. Quizás Sue tenga razón y yo no esté a la altura de ese tipo de actos. Bueno, Ron, no te lo tomes así. No he querido ofenderte. Déjalo, déjalo, es igual. Decidido, pues. Berman, tú irás a la fiesta. Y ya sabes, quiero un artículo de primera. Ahora largaos de aquí los dos. Descuide, jefe. Haré tantas entrevistas que mañana The Quill va a necesitar sacar una edición extra. Ya no están en Sunset Boulevard.
Tengo entendido que tú tienes desavenencias con el director de esta última película. Entiendo. La misma intensidad. Hay directores que no permiten a sus actores añadir ningún tipo de matiz personal al papel que interpretan. Y hablando de otra cosa, ¿es cierto que se divorcia por quinta vez? Veo que lo ha debido usted pasar mal. Espero que no tenga que trepar a ningún edificio para que el próximo salga bien. Esta sí que ha sido una entrevista de altura. Bien, veamos qué otras estrellas se encuentro para entrevistar. Hola, Junior. Sue Bergman de Quill. Tengo un par de preguntas para ti. ¡Fiesta! Mis piececitos siguen el ritmo. Veo que no estás para entrevistas. Es aún más guapo que en sus películas. Ay, nunca lloré tanto como cuando le vi en Piel de cebolla también tiene sentimientos. Húmero es la estrella más famosa de los musicales. Suele hacer pareja con Vértebra. Bailan de locura. No creo que pueda acercarme mientras esté bailando. Está limpio. Creo que no ha sido usado. Puede serme útil. Lo llenaré. Buenas noches, soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Buenas noches, señorita Bergman. Su nombre está en la lista de invitados. Diviértase. Si puedo ayudarle en algo, no dude en pedirlo. Mi nombre es Joseph. Gracias, Joseph. De nada, para servir. A ver si le sobra algo por ahí. Ya te... Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Bergman? No consigo entrar en el salón. Hay demasiada gente. Lo siento, señorita, pero me temo que no puedo ayudarle. Estoy escribiendo un artículo. ¿Puede contarme alguna cosilla de las estrellas? Me temo que una de mis virtudes es la discreción, señorita Bergman. No he visto nada. No he oído nada. No digo nada. Así, mantengo mi trabajo y adoro mi trabajo, señorita Bergman. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. ¡Pero bueno! ¿Será posible que no vaya a conseguir entrar? Por favor, deme papel y lápiz. ¡Rápido! Ahí tiene esa libreta, señor Frankenstein. Hágale llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarle. ¡Por favor, dese prisa! ¡Es muy urgente!
¿Elmer? ¿Sí? Entrega esta nota al hombre invisible, si es que lo encuentras. No quiero parecer estúpido, pero... ¿Si es invisible? ¿Cómo se supone que lo voy a ver? Espabila, dale. Busca a un hombre vendado, con gafas de sol y gabardina. ¡Haber empezado por ahí, jefe! Estoy rodeado de incompetentes. ¡Qué extraño! Aquí está pasando algo raro. ¿Por qué estará Frankenstein tan nervioso? Buenas noches. ¿Puedo...? ¿Me presta su libreta? Lamentándolo mucho, no puedo. La necesito para mi trabajo. Frankenstein parecía asustado. ¿Qué escribió en la libreta? Señorita Bernard, soy un mayordomo, no un detective privado. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. Toma, perrito bonito. Mira lo que tengo para ti. ¡Ven, mira! ¡Bonito perro! No insista. No puedo dejarle pasar. Le digo que no. No. Bastará con que me lleve no la primera hoja. Dejarle pasar. Creo que no me ha visto, pero lo mejor será quitarse no, de en medio. No figura usted en la lista de invitados. Tal vez lo necesite más tarde. Hola, soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Hola, yo soy Charlie, Charlie Buck. ¿Mucho trabajo? Pues sí, ha venido tanta gente que no tengo suficientes perchas para todos. Espero no equivocarme cuando devuelva los abrigos. Ya conoces el ego de esas estrellas de Hollywood. Además, como si no tuviese bastante con todo esto, de vez en cuando tengo que echar una mano a la orquesta. ¿Qué tal el vestuario de las estrellas? Es curioso. Las prendas de las estrellas dicen mucho por sí solas de sus respectivos dueños. Los hay que dejan aquí abrigos, chaquetas, capas... incluso partes de sus propios cuerpos. Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. ¡Suerte y hasta otra! Hay una planta, un cenicero y... eso otro. Creo que es una urna de cenizas. Está cerrada con llave. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Hola, muñeca. Soy Bruno. Me gustaría hablar contigo, pero me temo que ni siquiera un bombón como tú puede estar aquí. Lo mejor que puedes hacer es bajar a la fiesta, ¿vale? ¿No te aburres aquí solo? No puedo negarte que preferiría estar haciendo otra cosa. Pero el trabajo es el trabajo. ¿Qué hay en el piso de arriba? Eso no es asunto tuyo. Es mejor que bajes a la fiesta y no os mees por aquí, muñeca. Pero...
Resérvame un baile para más tarde. ¿Por qué no bajas a la fiesta un rato conmigo y te diviertes? Ya, me gustaría. Me gustan las mujeres como tú, que saben lo que quieren. Además, tengo la garganta seca y necesito un trago. Sin embargo, no puedo moverme de estas escaleras. ¿Qué hace un hombre tan fuerte como tú en un sitio como este? Trabajo para el señor Hannover. Es un buen trabajo, creativo, bien pagado y con mucha acción. Te dejo, Bruno. Hasta otra. Hasta otra, preciosidad. Toma, machote. Echa un trago, que estarás muy cansado ahí de pie. Gracias, muñeca. No hay de qué, guapo. Lo llenaré. ¿Algo más ponche, hombretón? Gracias, muñeca. No hay de qué, guapo. Lo llenaré. ¿Te traigo más ponche, hombretón? Gracias, muñeca. No hay de qué, guapo. Bien, no hay duda de que este es el despacho del señor Hannover. Aún debe estar caliente. Es un modelo muy antiguo. No hay tiempo. Cogeré un poco con cuidado de no mancharme. Buena idea. Ahora puede leerse lo que escribió Frankie. Peter... Necesito hablar contigo urgentemente. Es un asunto de vida o muerte. Reúnete conmigo en las bodegas dentro de 5 minutos. Esto es muy extraño. Debo ir a las bodegas a averiguar lo que está pasando.
No puedo, está echado el seguro desde el otro lado. Supongo que el señor Hanover recibe muchísimas llamadas. Son las bodegas. Frankenstein está allí. Hablaré con él a ver si averiguo qué es lo que ocurre. Buenas noches. Me parece que no hemos sido debidamente presentados. Soy su anfitrión, Otto J. Hanover. Señor Hanover, un placer. Soy Sue Bergman, periodista de Quill. He oído mucho sobre usted. Espero que todo bueno. Si me permite decírselo, es usted la más bella flor que mi jardín puede desear. ¿Le gustaría dar un paseo conmigo? ¿Un paseo? ¿Por dónde? Por ningún sitio en especial. El jardín, la casa, el dormitorio. Es una oferta tentadora, pero creo que se ha hecho tarde para mí. Una lástima. Pero no se preocupe. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme un día y la invitaré a cenar para poder conocernos mejor. Lo haré, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. De acuerdo, Otto. Buenas noches. Buenas noches. Estudios MKO. Otto J. Hanover, presidente. Veamos si lo consigo. En las películas parece fácil. ¡Funcionó! Bien, parece que este es el despacho de la secretaria del señor Hanover. Tiene una bonita figura. Está llena de archivadores, libros de contabilidad y cosas de esas. Puede que lo use para algo. Se nota que es la de la secretaria. Es mucho más pequeña que la del señor Hanover. Perfectamente. ¡Cielos! ¿Qué habrá sido eso? ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que el señor Hanover tiene una idea muy particular sobre los cometidos de una buena secretaria. Muy apropiado. Tiene una bonita figura. Desde aquí puede verse todo el jardín. No se me ocurre que podría... No, 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 no.
Espero que Frankenstein, Siri. Señorita Bergman, vaya sorpresa más agradable. Pensaba que se había ido ya. Buenas noches, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. Y digan... ¿Qué le ocurre? No, nada. No esperaba que viniera mi secretaria. Seguramente tenemos algún trabajo pendiente y lo había olvidado. Aunque por lo que veo, todavía no está preparada. Tenemos tiempo. Y dígame, ¿me concederá ahora el honor de ese paseo? Es muy amable de su parte, pero ya me iba. ¡Qué lástima! Seguro que hubiese disfrutado de su agradable compañía. Buenas noches. Y buenas noches, querida. ¡Cielos! ¡Qué hombre tan insoportable! Buena idea. La colocaré delante de la ventana. Espero que Frankenstein siga allí. Señorita Bergman, vaya sorpresa más agradable. Pensaba que se había ido ya. Buenas noches, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. Y digan... Vaya, Tapio está listo. Discúlpeme, señorita Bergman. Tengo un asunto de negocios urgente que tratar. Por fin me he librado de ese pesado. Voy a la bodega antes de que descubra el truco. ¿Señor Frankenstein? ¿Está usted ahí? ¿Peter? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Una amiga. Cuénteme lo que le pasa. Yo intentaré ayudarle. De acuerdo. Necesito contar esto a alguien. Espere un segundo. Lo grabaré. Como quiera. Verá, hace un rato estaba paseando por el jardín, cuando oí unas voces detrás de un seto. Lo que estaban diciendo me dejó aterrado. Me acerqué, y aún me asusté más al ver que se trataba de... ¿Qué ocurre? ¡Coger! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh, suéltenme! ¡Nos han descubierto! ¡Huyamos! ¡Rápido! ¡Oh! Ron, ¿sabes algo de Bergman? Yo no, jefe. ¿Por qué? No he sabido nada de ella desde que se marchó ayer para ir a la fiesta de la mansión Hanover. Llegué esta mañana y no encontré ni rastro ni de ella ni de su artículo. La he llamado a su casa y nadie contesta. ¿Crees que puede haberle ocurrido algo? No sé, jefe. La verdad es que sí es extraño. Sue no dejaría un reportaje a medias sin una buena razón. Bueno, ve tú a la mansión Hanover y mira a ver qué puedes averiguar. De acuerdo, jefe. Salgo para allá ahora mismo. Está bien, manténme informado.
Bien, ya estamos en la mansión Hanover. Veamos qué puedo averiguar. Está vacía. No sé dónde andará el perro. Bien, aquí tenemos la bodega. Se trata de un magnetofón roto. Y es igual que el mío. Seguro que es el de Sue. No me valdría para nada. Está totalmente inservible. Ah, con él se maneja la polea mecánica. Creo que debería usar esas dos palancas de ahí. Creo que debería... Creo que será mejor... No se mueve. El rail está muy oxidado. Deben estar llenos de vino. Ahí abajo hay algo. Es una cinta de cassette de las que usamos en Tequil. Apostaría algo a que pertenece a Sue. Tal vez oyéndola podría averiguar algo. Tengo que conseguir cogerla. Conduce a los... ¿Y dices que lo encontraste en las bodegas? Sí, fui a la bodega por unas botellas de vino y allí estaba tirado en el suelo detrás de unos barriles. Seguro que fue uno de esos malditos zombies. Anoche, con todo el lío de la fiesta, alguno se cogería en mi despensa y se lo llevó. Lo escondería en la bodega y luego olvidó ir a recogerlo. Como le pesque, le voy a cocinar en Pepitoria. El mermer sí, mon ami, por devolvérmelo. Lo dejaré en mi despensa y me iré a descansar. Que lo tengo bien merecido después de lo de anoche, bonsoir. ¡Que descanses, François! Vaya, no hay duda que aquí hubo una fiesta anoche. Está vacía, no han dejado ni gota. Estos monstruos son unos borrachuzos. Está lleno de grasa. Mejor no, me pondría perdida la gabardina. Bien, veamos quién queda aquí. No hay nadie detrás. Con ese aspecto dudo mucho que sepa hablar y... no seré yo quien lo compruebe. Mejor no molestar a un tipo con esa fama. De momento no creo que lo eche en falta. Hecho. Es muy suave. Hola, soy Ron Ashman de Tequil. Hola, yo soy Charlie Buck, encargado del guardarropa y futura estrella de cine. Por un instante pensé que eras la reencarnación de Robert Feynman, el viejo actor. Eres igualito que él en sus buenos tiempos. ¿Por qué quieres ser estrella de cine? Desde que era un niño siempre he soñado con llegar a lo más alto. Estoy seguro que puedo ser el mejor actor de cine de horror de la historia.
Odio decírtelo, Charlie, pero no pareces lo suficientemente feo como para llegar a ser un monstruo famoso. Bueno, no creo que mucha gente pueda hacer algo como esto. Muy bueno. Estoy seguro que llegarás lejos. Gracias. Todos los días ensayo duro delante del espejo. Algún día llegará mi gran oportunidad. Estoy seguro. ¿No habrás visto a una compañera mía del trabajo, Superman? Puede ser. La verdad es que el nombre me suena. Pero por aquí ha pasado muchísima gente. Y si te digo la verdad, solo me fijaba en las famosas. Han venido todos los actores, directores y productores. ¿Notaste algo raro durante la fiesta? ¿Algo raro? Las fiestas en Hollywood son siempre raras. Aparte de eso, nada más. Háblame de la ceremonia de entrega de premios. Los famosos premios los otorga la Academia Cinematográfica cada año. Toda la florinata acude para ver a los ganadores. Aunque, para ser honesto, creo que la principal razón por la que vienen muchos es para reírse de los nominados que no se llevan el premio. Este año, el hombre lobo echó la arpa al premio más codiciado. El de mejor actor ha sido el gran triunfador de la noche. También ha estado a punto de llevarse el del mejor papel dramático, concedido finalmente a la momia. No veos cómo aullaba el hombre lobo. El que parece que no ha salido muy contento es Drácula, que solo le hincó el colmillo a un premio honorífico por su dilatada carrera. Ni siquiera lo agradeció a la academia. Se niega a pensar que su carrera está acabada, como piensan la mayoría de la gente. Supongo que sabes mucho sobre las estrellas de cine, ¿no? La verdad es que sí. Pregúntame cuanto quieras. ¿Qué me puedes contar sobre el conde Drácula? Drácula fue el más grande. Nadie le hacía sombra y siempre conseguía los mejores papeles. Pero hoy en día no puede sacar sangre de alguien como él. No es rentable para los productores. Y se ha convertido en una vieja gloria, una sombra de lo que era. Vive en un castillo en los Cárpatos, en plena Transilvania, y no sale mucho de allí. Es una de las razones por las que dejó de ser popular. Eso es interesante. Lo apuntaré. ¿Qué sabes de Frankenstein? Franky no hace demasiadas películas al año. Prefiere elegir bien los guiones y hacer producciones muy escogidas y de calidad. Es muy popular entre el público, aunque él no está muy metido en la vida de Hollywood. Nunca suele ir a fiestas, salvo muy raras excepciones. De hecho, poca gente sabe que él es un intelectual. Prefiere trabajar en sus experimentos y tratados científicos en su casa de campo, al pie de los Alpes suizos. Eso es interesante. Lo apuntaré. ¿Qué puedes decirme sobre el hombre lobo? Ha conseguido batir todos los récords de taquilla en su última película. Y ya sabes cómo reaccionan las mujeres ante su magnetismo animal. Nadie sabe dónde vive exactamente. Aunque se rumorea que está instalado en lo que fue la mayor mina de diamantes del mundo, en alguna parte de Australia. Ha tenido mucha suerte, aunque supongo que simplemente ha sabido aprovechar su oportunidad. Espero llegar tan alto como él algún día. ¿Qué me dices de la momia? La momia es un actor muy excéntrico. Se parece físicamente a Franky, pero Sakin, que así se llama en realidad, hace muchas más películas al año. Según dicen las malas lenguas, lo hace para poder mantener el tren de vida de su mujer, la princesa Amesisuni. Vive en una suntuosa pirámide en Egipto, a orillas del Nilo, pero cada vez que se organiza una fiesta en Hollywood, su mujer le arrastra hasta ella. Eso es interesante. Lo apuntaré. Háblame de otros actores famosos. Hay muchos monstruos que se han hecho un hueco en la pantalla grande. Por ejemplo, Junior o el vagabundo de la ciénaga. Hay otros como el Golem o Fu Manchu. No saben hacer más que verdaderas basuras infumables. ¿Qué hay sobre las actrices? Todavía no abundan mucho los papeles importantes para las mujeres. Aunque hay excepciones, como la Condesa Bartoli, la Bella Mujer Pantera o Estrella la Bomba Asesina, aunque esta última creo que se ha pasado al porno duro. En cualquier caso, la mayor parte de las actrices de cine de terror suelen hacer de víctimas.
Los reinos del grip, como las llamo yo. Ya tengo suficiente información. Gracias, Charlie. De nada, Ron. Acuérdate de mí cuando esté ahí arriba, en las carteleras. Te dejo, Charlie. Vale, hasta pronto. En la placa pone que es de Miguel Ángel, el hombre paciente de Ulm. Me da un poco de asco hacer esto, pero en fin. No saldré de aquí hasta que no descubra qué ha podido pasarle a Sue. No alcanzo. No. No. No me parece una buena idea. Está llena de restos de la fiesta. Parece no estar roto. Puede venirme bien. No creo. Ah, es el salón de baile. Veo que por aquí todavía quedan algunos invitados. No creo que el bueno de Junior me permitiera quitárselo. Hola, Junior. ¿Cómo va eso? Duele. Claro, amigo, claro que sí. El dolor es bueno. Dolor. Es un fenómeno este Junior. No creo. No creo. Hola, mi nombre es Ashman, Ron Ashman. Trabajo para The Quill. La prensa. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Qué tal la fiesta? ¿Notó algo extraño en ella? La fiesta ha sido realmente divertida, aunque ya casi todo el mundo se ha marchado. Respecto a lo del extraño, bueno, no creo que pueda haber algo más extraño que las fiestas anuales que da Hanover. Se encuentran mutantes interesantes. Esta noche he conocido a la mujer cucaracha y ya me estoy frotando las antenas pensando en la velada que me espera mañana con ella. ¿Le entrevistó una compañera mía de The Quill? No, me temo que no. He oído que está usted pensando en ponerse detrás de las cámaras. Pues sí, aunque mis experimentos en el laboratorio me quitan mucho tiempo, me gustaría probar algún día, quizás,
se siente al otro lado de las cámaras. Ya estoy cansado del doctor Mosca. El retorno del doctor Mosca. La venganza del doctor Mosca. Revolotear por los platos se me hace ya aburrido. Siempre me he preguntado cómo logró transformar su cabeza de esa forma. Un experimento fallido. Una mala jugada de los teletransportadores que acababa de inventar en mi laboratorio. Ahora estoy dando los últimos toques a mi más reciente invento. ¿De qué se trata? Es un aparato capaz de controlar la presión y las precipitaciones atmosféricas. He conseguido buenos resultados con las lluvias, pero el buen tiempo todavía necesita algunos ajustes. ¿Qué es eso que gotea de su boca? No sé. Unos ácidos salivales que me ayudan a digerir lo que como. Al principio tardé en acostumbrarme porque me daban ardor de estómago. Pero ahora no podría vivir sin ellos. Son la única forma que tengo de deshacer la comida. Ha sido muy amable. Le dejo. Hasta otra, amigo. No me ha dado tiempo. Creo que no se ha dado cuenta. No creo que sea una buena idea. No conseguiría nada con eso. Tiene solo un número, el 407. Hola, soy Ron Ashman, de Tequil. Perdón por la interrupción. La prensa. Nada de fotos, por favor. Llega algo tarde. La fiesta ha terminado. ¿Observó algo extraño en la fiesta de la pasada noche? Ahora que lo dice, lo cierto es que sí pasó algo un tanto raro. Un camarero me entregó una nota de mi buen amigo Frankie en la que me citaba en la bodega. En ese momento yo estaba bailando con una pelirroja que quitaba el hipo y tardé un buen rato en poder ir allí. Cuando llegué, no había nadie y no conseguí ver a Frankie toda la noche. No sé qué querría. En fin, supongo que querría contarme algo sobre alguno de esos locos experimentos suyos. ¿Podría dejarme esa nota? Claro, aquí la tiene. ¿Recuerda a qué camarero le entregó la nota? No muy bien, pero creo que era un tipo delgado, con cara de lechuga. Eso parece interesante, pero volviendo a lo de antes. Sí, dígame. ¿Vio usted en la fiesta a una compañera mía? Superman. No recuerdo haber visto a nadie de The Quill en el baile. Pero bueno, nadie recuerda nunca haberme visto tampoco. Lo que es para afeitarse, ¿qué tal? Muy gracioso, hombre. No quiero molestarle más. Adiós. Hasta luego. Hola, mi nombre es Ashman, Ron Ashman, y soy periodista de The Quill. Hola. ¿No habrá visto usted en la fiesta Superman, una compañera mía del periódico? No, Quasimodo sentir. Quasimodo no ver ninguna compañera de su periódico. ¿Observó algún incidente extraño en la fiesta? ¿Extraño?
Lo más extraño que Quasimodo poder observar en la fiesta, ser la criatura de la Laguna Negra, bailar y encabezar una conga de más de 100 personas. Tuvo que ser todo un espectáculo. Desde luego, Quasimodo no olvidar jamás a la bella Chloe Bess bailar con todos aquellos deformes de feria. Últimamente no hace usted demasiadas películas. La verdad es que cada vez interesar menos a Quasimodo los guiones que mandan. A Quasimodo lo que gustar más ser tirar de las campanas. ¿Sabe que nadie salvó Quasimodo ser capaz de tirar de las campanas de Notre Dame sin ayuda? Debe ser difícil. Serlo, pero Quasimodo llevar muchos años practicando. Nadie ser mejor que Quasimodo cuando tratarse de tirar de las cuerdas. Pero no solo cuenta la fuerza, ¿no cree? Por supuesto. También necesitarse un estilo y el de Quasimodo será el mejor. Quasimodo, haber dado conciertos en todas las grandes catedrales de Europa. Y hablando de otra cosa. ¿Sí? Le dejo. Hasta otra. Adiós. Hola, señor McDundee. Soy Ron Ashman, de Tequil. Hola, señor Ashman. Creía que ya no quedaba ningún periodista por aquí. ¿Qué puede contarme de sus próximos proyectos? Oh, estoy muy ilusionado porque voy a rodar papeles muy variados en mis próximas películas. El fantasma de Graham. ¿Quién ha visto al fantasma de Crewberry? El hijo ilegítimo del fantasma de Hitfield. Pero debo tener la cabeza sobre los hombros. Tantos papeles seguidos pueden darme un buen dolor de cabeza. Bien, bien, ya veo. Suena estupendo, sin duda. Parece que anoche casi todo el mundo bebió una copa de más. Bah, esos monstruos no saben lo que es beber de verdad. Si probaran mi cóctel especial, el Nessie Boom, se les caería la cabeza. ¿Creó usted mismo el Nessie Boom? No, fue mi tatarabuelo, John McDundee. Lo creó hace más de 500 años para aplacar a Nessie, ya sabe, el famoso monstruo de Lago Ness. ¿Por qué no me cuenta cómo se prepara un buen Nessie Boom? Imposible, amigos. Los tres ingredientes del Nessie Boom son un secreto de familia que solo se transmite de padres a hijos. Solo un miembro del clan de los McDundee puede conocer el secreto. ¿Y de verdad es tan fuerte como dice? ¿Puede apostar que sí? ¡Oh, oh, oh! ¡Un trago de mi Nessie Boom! ¡Y ruedan cabezas! Quizás yo podría aprender a preparar ese cóctel. Me temo que no, amigo. Solo un escocés de pura casta podría llegar a hacerlo. ¿Y qué aspecto tiene ese cóctel suyo? Verá, amigo. El auténtico Nessie Boom tiene un color azul celeste, solo comparable al cielo escocés. Los días que sale el sol, claro. Bien, hablemos de otra cosa. Como quiera. Hábleme de usted. Nació en Escocia, ¿verdad? Por supuesto, amigo. Mi pueblo, Inverness, se alza junto al mismísimo Lago Ness. ¡En la mejor tierra de Escocia! Eso es interesante. Lo apuntaré. Gracias por todo, señor McDundee. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me lo llevo. Puede serme útil. Imposible. No creo que me conteste. Me lo llevo, puede serme útil. El serrucho se ha roto, pero he podido terminar de cortarla. No podría.
Siempre he tenido ganas de tocar una de esas. Buena calidad. Ni el mismísimo fantasma de Canterbury tenía una así. Creo que está estropeado. Dice, estaré fuera durante un rato. Si viene alguien del reparto, que hable con Joseph. Firmado, François. No se puede, está cerrada con llave. Bien, vea más. Aquí tienes, amigo. Gracias. Hecho. Sirve para poner en funcionamiento el artilugio del Dr. Mosca. Me pregunto si realmente funcionará. No seré con esa bestia parda en medio. No consigo. Dice... Peter, necesito hablar contigo urgentemente. Es un asunto de vida o muerte. Reúnete conmigo en las bodegas dentro de 5 minutos. Por el aspecto de la letra parece que Frankie estaba bastante nervioso. Es uno de esos serruchos de cirujano. No consigo. Antes debería colocar el gancho encima de la rejilla. Se mueve. No alcanzo. Imposible. No creo que sea una buena idea. Eso no.
no veo razón para... Es el juguete preferido de Junior. Lo llevaba siempre con él en piel de cebolla, camina entre nosotros. Solo son restos, no me interesan. Hola. Duele. Claro, amigo, claro que sí. El dolor. Es un fe. No creo que le... Todavía no tengo todo lo necesario para el experimento. Al doctor Mosca. Tendré que tener cuidado de no pisarla si no quiero quedarme sin pie. No creo que esté en el sitio adecuado. Además, se pone en marcha a través del control remoto. Todavía no tengo todo lo necesario para el experimento. No creo que esté en el sitio. Sirve para colocar el micro. Puedo encontrarle algún... Hecho. Quizá engrasándolo consiga mover el gancho. Aquí está, justo encima de la rejilla. Creo que debería... Uniré el gancho con la rejilla. Espero que la cadena sea lo suficientemente larga. Ha habido suerte. La cadena ha llegado por los pelos. Parece que la polea mecánica no funciona. Creo que será mejor dejarlo donde está.
Parece que la polea mecánica no funciona. No creo que... Parece que la polea mecánica no funciona. Creo que será mejor dejarlo donde está. Todavía no tengo... Creo que será mejor... Me temo que no tengo suficiente fuerza. Quasimodo. Hola de nuevo. No habrá visto. No. Quasi. Últimamente. Quasimodo, ¿sabes? No puedo creerlo. Debe ser imposible hacerlo sin ayuda. ¡Ser cierto! Pues sí. Me gustaría verle en acción. No podría hacer... ¡Encantado! Pero Quasimodo no ver ningún campanario en los alrededores. Bueno, yo conozco uno aquí cerca. Verá, los campanarios americanos son algo diferentes de lo que está usted acostumbrado a ver. Está bien. Llevar a Quasimodo hasta allí y Quasimodo hacer demostración. Bien, esta es la cuerda de las campanas. Veamos qué es capaz de hacer. ¡Quasimodo demostrar! ¡Campanas americanas! Suena muy extraño. Sí, algo extraño si suenan. De todas formas, me has impresionado, amigo. Gracias por la demostración. No volveré a dudar de ti. Está bien. ¡Quasimodo volver a la fiesta! Ha costado lo suyo, pero ya es mía. Hecho. Veamos si Sue grabó algo. Verá, hace un rato estaba paseando por el jardín, cuando oí unas voces detrás de un seto. Lo que estaban diciendo me dejó aterrado. Me acerqué, y aún me asusté más al ver que se trataba de... ¿Qué ocurre? ¡Coger! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh, suéltenme! ¡Nos han descubierto! ¡Huyamos! ¡Rápido! ¡Los tenemos, jefe! ¿Qué hacemos con ellos? A la chica nos la llevamos. Puede serme útil. ¿Y Frankie? No quiero testigos. Déjame pensar. Sí, ya lo tengo. Hacedle pedazos y metedlos en esas tres cajas. Son los trofeos de la ceremonia. Y cada uno irá a parar a una punta distinta del planeta. Nadie podrá encontrar jamás su resto. El Frankenstein actual ya es historia. Diablos. Así que Sue ha sido secuestrada. Pero, ¿quién era esa gente? ¿Y por qué estaba Frankenstein tan asustado?
Hay algo podrido en Hollywood y ni siquiera sé por dónde empezar a investigar. La única pista que tengo son esos trofeos que contienen las piezas de Frankenstein. Si consigo encontrarlos, tal vez pueda reconstruirle y él me contará qué demonios está pasando. Sí, creo que eso es lo único que puedo hacer por el momento. Y debo ir con mucho cuidado. Me huelo que este asunto es algo muy gordo. Pero si solo se trata de un viejo actor, ¿qué le hace odiarle de ese modo? ¿Un actor? ¿Un actor? Eso es lo que todos creen. Es uno de los seres más viles y despreciables que existen. Destrozó mi vida cuando solo era un chaval al engatusar con sus poderes ocultos al amor de mi vida y hacer que me abandonara para siempre. Pero ahora estoy preparado para acabar con ese mal bicho. Nada podrá detenerme. Así que se trata de un asunto de faldas, ¿eh? ¿Y cómo piensa deshacerse de él? El profesor Hecker siempre está preparado. Tengo ajos, agua bendita y una cruz. Y por si todo esto... He traído mi arma secreta infalible, luz solar. Llevo un camafeo que tiene el poder de guardar en su interior los rayos del sol. Pero dejémonos de charla. Tengo una misión que cumplir. Le aconsejo por su bien que se aleje lo antes posible de este pestilente nido de maldad. Oiga, amigo. Mi nombre es Hecker. Doctor Marcus Hecker. Doctorado en Ciencias Ocultas por la Universidad de Colonia. Sobre ese mafeo que mencionó... Sí, ¿qué quieres saber? Cuénteme algo sobre él. Verás, es una historia muy interesante. Fue construido en Samarcanda por el famoso... Su objetivo era encerrar en un recipiente el primer rayo del alba, el que suponía increíbles propiedades mágicas. En aquellos tiempos, la búsqueda de la piedra filosofal con la que se podía fabricar oro era un sueño de todos. Kabir tenía la esperanza de lograr mediante diversos rituales que durante décadas dar los poderes de la dichosa piedra. Durante años se perdió la pista del prodigioso invento hasta que esto reapareció en manos de los templarios que lo utilizaron como catalizador divino en sus ritos ancestrales. Sin embargo, el destino hizo que el camafeo se perdiese en un terrible naufragio y fuese encontrado años más tarde por un pequeño niño latino llamado Valdemar. ¿O era Valdemar? Bien. Bueno, creo que es suficiente. ¡Pero espera! ¡Son diez años después, en la ruta de la seda hacia Oriente por... Perdone, pero en realidad quería preguntarle otra cosa. Está bien,
¿Cómo funciona el camafeo? Es sencillo. Basta con abrazarlo delante de la persona. ¿Podría echarle un vistazo? Ni hablar. Me ha costado demasiado tiempo y esfuerzo seguir la pista de este camafeo como para desprenderme de él, aunque sea por un instante. Váyase a descansar un rato, amigo, que parece cansado. Présteme el camafeo y yo acabaré con Drácula. Se agradece, pero mi deber es no descansar hasta acabar con este pestilente nido de maldad. Es algo personal. Bueno, dejemos el tema del camafeo. Como quieras. ¿Dónde está su amada ahora? Sospecho que la porra está encerrada e incomunicada en alguna de las estancias de este castillo. Llevo años enviándole misivas. Jamás respuesta alguna. Si tan solo supiese que ella me sigue recordando. ¿Por qué no olvida esta historia y empieza una nueva vida? Todavía es joven. Ni hablar. No sabes con quién estás hablando. Los Hecar somos muy opinados. Si se nos mete algo en la cabeza, por muchos impedimentos que nos caigan encima, no paramos hasta lograr lo que nos hemos propuesto. Mi hermano Carl, sin hermano, lleva mucho vida buscando el mundo más grande del mundo. Y Gunther, mi otro hermano, arqueólogo él, busca con tesón la cámara sagrada de Amesis Kun. Los Hecar somos tosudos, amigo. ¡Vaya si lo somos! ¿Y por qué no entra de una vez y termina el trabajo? En todo el tiempo que llevo aquí, jamás ha bajado el condenado puente de la vista. He explorado los alrededores. Me conozco estas murallas como la palma de mi mano. No he encontrado ni una grieta. No sé cómo diablos entrar ahí. Bueno, le dejo ya. Cuídate. Y recuerda, permanece alerta con los malditos vampiros. Cualquiera puede caerte encima. No serviría de nada mientras esté levantado. Desde aquí no puedo ver nada. No parece que haya muchos cocodrilos. Supongo que solo podrá bajarse desde el interior del castillo. Bien, así que es aquí donde vive Frankenstein. Veamos qué puedo descubrir. Sin dudas la de Frankie es enorme. Con ese tamaño no podría manejarla. No puedes. ¡Hombre! El amor. Ahí está Igor, el viejo sirviente del doctor Frankenstein. Los años no pasan por él. Y no perdonan. Hola, Igor. ¡Alto ahí, hermano! ¿Qué estás haciendo? Saneando mi mente y mi espíritu. He pasado demasiado tiempo entre tinieblas y por fin he visto la luz. Necesito tu ayuda.
Tenemos que reconstruir a Frankie. ¿Reconstruirle? No puede hacerse más que redimiendo nuestras auras volátiles de forma que su sustancia intrínseca vuelva a endulzar su conciencia y aliviemos de esa forma su karma minado de vicios. ¿Dónde está el doctor Frankenstein? Huyó. Huyó cuando su conciencia abrió los ojos y se enfrentó a los terribles hechos acontecidos en su laboratorio. Huyó cuando su vello se erizó al horrorizarse releyendo su diario secreto donde relataba sus prácticas necrófilas. ¿Dónde diablos está el laboratorio? ¡No! No menciones ese lugar donde antaño colaboré en tamañas locuras alejadas de la bondad y gracia divinas. Mi única salvación es vender varitas de incienso a los pecadores arrepentidos que caminan por el penoso sendero de la autocomplacencia iluminatoria, dirigiendo sus almas hacia el purgatorio. Igor, es necesario encontrar el diario secreto del Dr. Frankenstein. ¡Jamás! ¡Jamás volveré a tocar, ni siquiera a mentar ese compendio de viles inyectas profanaciones! ¡Esa vorágine de sucias intenciones manuscritas! ¡Esa orgía de horripilantes diseños elocubrados para alejar la conciencia de la luz y el sagrado amor eterno! Bonita joroba. ¿Joroba? ¿Qué joroba? Te dejo, muchacho. Recuerda que no puedes matar el amor. No puedes matar al prójimo, porque el prójimo es la conciencia. Y la conciencia te quiere. Y no... Siempre me gustaron esos relojes de péndulo. ¿Lo sabes? Oh, no puedes. Por el olor es donde duerme Igor. Los cuatro nos observan. Está cerrado. No sé qué contendrá. Y no perdonan. Los hay por todas partes. Es un simple botón. Siempre me han gustado estos gloss. Y veo que este tiene un sistema automático para girar. Los hay por todas partes. Doctor en neurocirugía por la Universidad de Ginebra. 3 de noviembre de 1903. Oh, no puedes matar el alto ahí, hermano. Dejo, muchacho. Recuerda que no. Los cuatro nos observan.
Veamos qué encuentro tras esos árboles. Una cabaña. Me pregunto si vivirá alguien en ella. Está cerrada. No puede abrirse desde aquí. Parece que ese hombre de la flauta es ciego. Está cerrada. No alcanzo desde aquí. Parece antiguo, no sé de qué tratará. Buenos días, amigo. Mi nombre es Ashman, Ron Ashman. Bienvenido a mi humilde casa. Soy un pobre y humilde viejo ciego, pero me encantaría disfrutar de su compañía un rato. Aunque como puede ver, no tengo mucho que ofrecerle, salvo mi música. Bonita cabaña. Muchas gracias. A pesar de mis limitaciones, intento tenerla lo más acogedora posible. Es muy pequeña, pero también tiene sus ventajas. No tardo mucho en limpiarla. La chimenea no necesita mucha leña. Y siempre tengo todo a mano. Estoy buscando al Dr. Frankenstein. ¿No sabrá usted dónde encontrarle? Pues no. Víctor marchó hace años a otras tierras y desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Me dejó confiado algo para que se lo entregara a su criatura cuando estuviese preparado. Pero creo que todavía no ha llegado el momento. ¿Y qué es lo que le confió? Su diario. Algo en lo que Víctor trabajó durante muchos años. Lo tengo bien guardado en esta estantería de arriba, a salvo de manos ajenas. ¿Por qué no está preparado, Frankie? Tiene que aprender mucho todavía de este mundo. Casi se puede decir que nació ayer. Yo creo que Frankie está preparado. Démelo a mí y yo se lo entregaré. ¡Imposible! Di mi palabra a Víctor de que su diario jamás sería tocado por otras manos que no fuesen las mías o las de su criatura. Hablemos de otra cosa. De lo que quiera. A mí me gusta mucho la música. La música amansa a las fieras. Cuando estoy tocando, me siento en armonía con la naturaleza y me desconecto de todo. ¿Y no se cansa del mismo instrumento? Bueno, me gustaría tener toda una orquesta. Pero mis recursos son muy escasos y un pobre viejo humilde como yo no puede permitirse muchos caprichos. ¿Es la única canción que sabe tocar? Lo cierto es que sabía otra, pero de alguna forma la olvidé. Cambiando de tema. ¿Sí? Igor, el sirviente de los Frankenstein, está un poco chiflado, ¿no? Solo un poco. Nunca ha sido un tipo muy cabal, pero últimamente se ha metido en una secta que le tiene totalmente fuera de control. A veces le oigo cantar y bailar de madrugada subido a los árboles. ¿Canta y baila de madrugada subido a los árboles? Sí, o al menos yo oigo su voz desde las alturas. ¿Quién sabe? Igual ha ideado una forma de volar y todo. ¿Y no hay forma de hacerle reaccionar? ¿A ese chiflado? Solo otro chiflado podría entenderse con él. ¿Una secta? Eso parece. Le enseñan pequeños pasos de baile que repite durante horas mientras recita versos sobre el amor y la conciencia. Dejémoslo. Pensaba que esas cosas solo pasaban en la ciudad. Nadie está a salvo de esas amenazas. Hay que ser fuerte, amigo. Muy fuerte. Sobre esa varita de la pared... Es mi varita vidente. Me la regaló un vendedor ambulante que pasó por aquí hace años. Al parecer tiene la capacidad de encontrar oro. Pero francamente, nunca lo he conseguido hasta ahora. Gracias por su hospitalidad, amigo, pero tengo que dejarle. Vuelva cuando quiera. Ha sido un placer.
Me lo llevo, puede serme útil. No alcanzo desde aquí. No me parece una buena idea. Eso no. Nada como el calor del hogar. No creo que le interesara. Un poco de sal en las comidas nunca está de más. Quizá pueda necesitarlo más tarde. ¿Quién eres? No puedo hablar con extraños. ¡Lárgate! Bueno, soy Ron Ashman, periodista de The Quill. ¿Y quién te ha preguntado, andrajoso? Qué bonito vestido llevas. Me lo regaló mi papá. Y está hecho a medida con la tela más preciosa y cara de la región. Todos los niños en la escuela me tienen envidia. Pero no es solo por el vestido. También envidio y pelo de color oro y mi tez de ángel. No puedo evitarlo. ¡Soy la mejor! Ay, ¿qué le voy a hacer? Soy superior. ¿Y no te da miedo manchártelo ahí sentada? Tengo mucho cuidado y lo trato con delicadeza. Además, está perfumado con agua de colonia y esencia de lavanda. Yo siempre voy radiante e impecable. Eso es porque no son tan guapas como tú. Ya lo sé. Ni siquiera son dignas de que las mire. Prefiero jugar sola con mis juguetes antes que tratar con ese atajo de toscas pueblerinas. Eso es porque eres un monstruo, niña odiosa del diablo. No puedes hacerme daño. Sé que todo lo dices por pura envidia. No te preocupes. Debería bastarte con ver que te he dirigido la palabra. Bueno, quería hablar de otra cosa. Por favor, deja de aburrirme con tu ilimitado vocabulario y aléjate. Me estás estropeando la vista. ¿Qué haces aquí sentada? Estoy arrojando margaritas a este río. Me gusta ver cómo la corriente juega con ellas y las hunde poco a poco. ¿Me regalas una margarita? ¿A ti? ¿Con esa pinta de andrajoso? Ni hablar. No está hecha la miel para la boca del asno. Me lo dijo un día mi maestra. He dicho que no y es... ¿Me regalas una margarita? Solo tengo varias docenas. No puedo... ¿Me regalas una margarita? No, no podría dejar algo tan delicado en unas manos como las tuyas. ¿Me regalas una margarita? ¡Ni soñarlo! ¿Me regalas una margarita? ¿Me regalas una margarita? No te vendría mal para tratar de camuflar tu olor, pero no quiero. ¿Me regalas una margarita? Jamás de los jamases. ¿Me regalas una margarita? No te daría una margarita, ni aunque tu vida dependiese de ello. ¿Me regalas una margarita? Las margaritas me pertenecen, y no hay nada que puedas hacer para que te dé una. Hay algo que sí puedo hacer. Pobrecita, se ha resbalado. Bueno, no pasa nada. Una niña tan lista seguro que sabe nadar. Me ha costado, pero ha merecido la pena. Es un viejo tronco podrido. Es demasiado grande.
no parece muy profundo. Tal vez no sea exactamente una margarita, pero tiene el mismo aspecto. ¿Venirme bien? Parece un pedazo de rama. Supongo que habrá caído de un árbol. Es robusto y está lleno de resina. No creo que sea una buena idea. No me parece una buena idea. No creo que... No creo... No sé por qué habría de hacer eso. Con ese tal... No puedes matar el amor. Los cuatro nos observan. No creo que le interesara. Y no perdonan. Hola, Igor. Te dejo muy... Recuerda, no puedes matar al prójimo. Y no... ¿Tienes para vender? Bueno, verá, yo... ¿Qué te estoy diciendo que si tienes algo, pasmao? Oiga, por favor, un respeto, que yo... ¡Que te vayas ya, que no me interesa! ¡Vuelve cuando tengas algo para ofrecerme! ¡Hasta entonces déjame paz, que no estoy aquí para estar de charleta! Vaya vinagre. ¡Compro! ¿Hola? Buenos días, señor. Salam, señor. ¿Qué desea, señor? Me pregunto si vende usted cerebros. ¿Cerebros? Bueno, digamos que eso sería mercancía un tanto especial, ¿eh? Ah, amigo, ¿qué le parecería un estupendo cerebro recién extraído por el increíble precio de 1200? No tengo suficiente. ¿No podría hacerme alguna rebaja? ¿Por qué me ha tomado? Yo no soy uno de esos que andan regateando. Tenga en cuenta que mis productos son de primerísima calidad, señor. Hola. ¡Toda clase de tejidos! Buenos días, señor. Quería comprar una baraja de cartas. Pues ahora mismo están agotadas. Pero si viene un poco más tarde, quizá haya llegado el pedido. No sé qué me puede interesar. Volveré más tarde. Cuando quiera, señor.
pirámides en miniatura. ¡Vendo barato! Vaya choza. Está claro que a la momia le va muy bien. ¿Qué desea? Soy Ron Ashman, de The Quill, y desearía ver a la momia. Pase. La momia está en su despacho. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Buenos días, soy Ron Ashman, periodista de The Quill, y me gustaría que me concediese unos minutos de su tiempo. Le escucho, señor Ashman. Enhorabuena por su premio al mejor papel dramático. Muchas gracias. ¿Qué tal la fiesta en la mansión Hanover? Bueno, lo cierto es que estaba algo nervioso y no lo pasé muy bien. En todas las fiestas que vamos, mi mujer acaba montando un lamentable espectáculo. Lo normal es que se coja una tajada y acabe insinuándose a todos los hombres que encuentra. ¿A todos? A todos, aunque cada vez los escoge más jóvenes. ¡Es patético! ¿Podría enseñarme su trofeo? Con mucho gusto, está aquí mismo. Mi abuelo Amenofis me dio un consejo. Guarda tus tesoros de la gente bien lejos. Mete todo en una cámara de abracadabra. Que solo tu bastón haga que se abra. Realmente impresionante. Luché mucho para conseguir ese papel en La Maldición del Nilo. ¿Sabe usted que el productor quería que mi papel lo hiciese esa escoba inexpresiva de Frankenstein? Bueno, mucha gente opina que Frankenstein y usted se parecen mucho físicamente. ¿Mucha gente? ¡Mucha gente! ¿Qué sabrá la gente? La gente no sabría distinguir al Dr. Jekyll de Mr. Hyde aunque llevase escrito su nombre en la frente. No le robaré más tiempo, le dejo. Ha sido un placer. Seguro que pesa una tonelada. Son totalmente ilegibles para mí, aunque son decorativos. ¿Qué desea? Desearía volver. Pase, la momia. Buenos días. Buenos. ¿Podrías? Con mucho gusto. Mi abuelo Amenofis me dio un consejo. Guarda tus tesoros de la gente bien lejos. Mete todo en una cámara de abracadabra. Que solo tu bastón haga que se abra. Realmente impresionante. Luché mucho para... ¿Sabe usted? Bueno, mucha gente... Mucha quizá. La gente nos... No le roba... Ha sido un... No puede abrirse desde fuera. Son totalmente ilegibles. Vaya.
Esa debe ser la famosa princesa Amesis Huni. Tiene fama de ser insoportable. Y vaya gatito que tiene de mascota. Seguro que es menos peligroso que la princesa. ¿Hola? Se conserva bien para los miles de años que debe tener. Buenos días, soy Ron Ashman de The Quill. La prensa, ¿y qué? Nada. Simplemente quería hablar un momentito con usted. Tiene 2 minutos. Usted debe ser la esposa de la momia, ¿no es así? Yo soy la princesa Amesis Huni, hija de Amenofesis IV. ¿Puede contarme algo sobre su marido? ¿Qué quiere ver? ¿No es cierto que fue su marido quien le devolvió al mundo de los vivos? Eso seguro que se lo ha contado él. Pero en el fondo, fui yo quien le devolvió a él a este mundo. Antes de mi regreso, él no era más que una vieja momia vagabunda. Entre usted y yo, joven, ese hombre sin mí es basura. Veo que queda poco de aquella vieja historia de amor. En realidad, yo nunca le amé. Fue más bien una cuestión de... digamos, interés personal. ¿Por qué continúa con él? Es parte del trato. La inmortalidad tiene su precio. Si lo hiciera, la cólera de Isis caería sobre mí. Me gustaría hablarle de otra cosa. Si no me hace perder mucho tiempo. ¿Cree que puede estar tramando algo sucio? ¿Algo sucio? Por favor, no me haga reír. Ese hombre no es capaz ni de rascarse a la nariz por sí mismo. ¿Qué opina de su carrera como actor? La única razón por la que le está yendo bien es por el prestigio que le supone estar a mi lado. El hombre lobo, él sí que es un actor. Y un verdadero hombre. Su pelaje es único. Me gustaría hablarle de otra cosa. Si no me hace perder mucho tiempo. No será peligroso este animal, ¿verdad? Mi buen Cami. Está totalmente bajo mi voluntad. Hace todo lo que quiero con solo un gesto de mi mano. Pero aún estoy tratando de manejar sus ansias de comer. Cuando ve algo apetitoso, no puede controlarse. Ya veo que no vive usted nada mal. No se vaya usted a creer. Hace varios días tuve que despedir a toda mi corte de vestales virginales. Y es que es muy difícil encontrar gente capaz y responsable en los tiempos que corren. Y luego encima te piden sueldo, seguro médico, vacaciones. La esclavitud ya no es lo que era. Incluso tienen un sindicato. Hace 4000 años habrían sido pasto de mis cocodrilos del Nilo. Ya no le molesto más. Eso espero. Seguramente son los vestuarios para cambiarse y ponerse el bañador. Si no tuviese que encontrar a Sue y resolver todo este asunto, me quedaría a darme un chapuzón. Cualquiera se atreve. Es Doso Miyaki. Con lo que debe costar me equipaba yo para todo un año. Cualquiera. Seguro que es menos peligroso que...
Las pezuñas están cubiertas de arena. Eso no. ¡Largo de aquí, estúpido! ¿No ves que estamos en pleno rodaje? Está bien, ya me marcho. Vaya humos. Museo de los Horrores Hanover, próxima inauguración. Por esa ranura de ahí se ve que hay algo dentro. No puede abrirse. No funcionaría. No creo que... Debe ser de la secretaria. ¿Te gusta mi bolso? Es bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Lo estaba observando de cerca porque... Desde luego es una preciosidad, ¿eh? Pero bonito, bonito. Gracias. Es un regalo del señor Hanover. Hola, guapa. Soy Ron Ashman, de Tequil. Hola. Yo soy Taffy, la secretaria del señor Hanover. Taffy, me gustaría ver al señor Hanover. ¿Señor Hanover? Hay aquí un periodista de The Quill llamado... ¿cómo era? Ashman. ¿Qué pasa? Gracias, guapa. Vaya, vaya. Así que trabaja usted en The Quill. Cada día los cogen más jóvenes. Y bien, ¿qué desea, señor Ashman? Ashman, señor Hanover. Ron Ashman. ¡Oh, sí! ¡Ashman! Bueno, ¿qué le trae por aquí? Soy un hombre muy ocupado, pero siempre tengo tiempo para los periodistas. Aunque el tiempo es dinero, joven. Pero espere, ¿le apetece un café? Sí, ¿verdad? Una buena charla merece un buen café. ¡Taffy! ¡Dos cafés, por favor! Pero, ¿no se sienta? Oh, esta juventud no quiere perder el tiempo en sentarse. ¡Quiere ir a toda prisa! Le confesaré algo. Yo a su edad era igual. ¡Qué chica! ¡Qué portento! Llegará lejos, se lo digo yo. Pero dígame, dígame. Quería que me hablara de la fiesta de Hollywood Monsters de este año, en su mansión de Hollywood. ¡Ah, sí! ¡Magnífica fiesta! ¡Me costó una fortuna! ¡Por cierto!
¿Y qué es lo que quieres saber? Hábleme del premio al actor del año concedido al Hombre Lobo. El Hombre Lobo, sin duda, es la estrella masculina del momento. El premio es merecido, revienta las taquillas con todas sus películas. Pero cada nueva película pretende cobrar más y más. Como sigamos así, querrá ganar más de lo que yo recaudo. Hábleme del premio honorífico a una dilatada carrera concedido al Conde Drácula. Drácula fue el mejor, pero ahora se resiste a hacer otro tipo de papeles. No quiere aceptar que ya no puede hacer de galán. Últimamente le he ofrecido varios papeles secundarios interpretando personajes más maduros. Pero él solo quiere hacer de galán y, por supuesto, protagonista. Hábleme del premio al mejor papel dramático concedido a La Momia. He de reconocer que estuvo sublime en La Maldición del Nilo. Aunque aquí, entre nosotros, le diré que ese papel estaba pensado para Frankenstein. Si lo supiera La Momia. No soporta oír hablar de Frankenstein. Tengo una película entre manos ideal para que trabajaran juntos. La venganza de los hermanos Dark. Pero no hay manera, La Momia se niega en redondo a trabajar con Frankenstein. ¿Observó algo sospechoso? ¿Sospechoso? No lo entiendo, joven. ¿A qué se refiere? Verá, mi compañera Superman desapareció en esa fiesta. ¡Ah, sí! ¡La recuerdo! ¡Preciosa, joven! Por cierto, ¿y dice usted que ha desaparecido? Le diré algo. Seguro que aparecerá en unos días contando una romántica aventura con uno de mis actores. No sería la primera vez. Tengo entendido que Frankenstein andaba algo nervioso. Con esa forma de andar, ¿quién puede decir si estaba nervioso o no? Se presenta a sí mismo como un científico. Pero no olvidemos que es un hombre formado con piezas de muchos cuerpos diferentes. Una pierna puede querer ir a un sitio, mientras la otra a otro. No me interprete mal, señor Hanover. Estoy seguro que la fiesta fue estupenda. Quería decir que se vio algo extraño o fuera de lo normal. Francamente, señor Ashman, sigo sin entenderle. Ah, nada, en realidad. Hábleme de otra cosa. Dígame, dígame. En realidad, quería hablar de otra cosa. Dígame, dígame. ¿Cómo va el negocio? Bueno, no le voy a decir que no de dinero, pero ya no es lo que era. Los presupuestos de las películas son cada vez más astronómicos. Y de los sueldos de los actores, mejor ni hablar. Se están comiendo todos nuestros beneficios. A este paso, no sé cuánto tiempo podré mantener la MKO a flote. He conocido a su secretaria. Veo que sabe elegir bien a su gente. Sí, me gusta rodearme de gente con un buen cerebro. Y esa chica tiene dos cosas que me vuelven loco. Iniciativa y capacidad. Verá, creo que he equivocado mi carrera. ¿Cree que podría tener futuro como actor? ¿Por qué no? Esto es Hollywood, el país de los sueños. Todo es posible aquí. Y ahora que le observo bien, ¿sabe que me recuerda usted asombrosamente a una vieja gloria? Robert Feynman. Nada más, señor Hanover. Gracias por atenderme. Adiós. De nada, joven. Adiós. Es uno de esos típicos archivadores de oficina. En la redacción tenemos una parecida, pero esta parece bastante más moderna. No es momento para... No creo que...
Hola de nuevo. Hola. ¿Qué hace una chica como tú con esas cualidades, desperdiciando su tiempo detrás de una mesa de oficina? Bueno, este trabajo es solo temporal, no vayas a creer. En realidad, yo soy actriz. Otto, digo, el señor Hanover me prometió que si me ponía en sus manos, me convertiría en una gran estrella. De momento estoy aquí mientras esperamos que surja el papel que me conducirá a la fama. Vaya, eso es estupendo. Seguro que serás una gran estrella. Y mientras, sin duda que aquí debes prestarle al señor Hanover un gran servicio. Sí, así es. Gracias. Ya veo que eres una gran amante. Del cine. Sí, hay dos cosas en esta vida que amo con locura. El cine y mi gato Renato. Eso está muy bien, Taffy, pero hablemos de otra cosa. Como quieras. ¿Puedes contarme algo sobre tu jefe? ¡Ay, es un gran hombre! Y muy bueno conmigo. Fíjate que cuando voy a trabajar los fines de semana a su mansión, insiste en que lo deje todo y ensayemos juntos para pulir mi formación artística. ¿Por qué usas esa lupa? Bueno, verás. Tan solo tengo un pequeñito problema de vista. Nada serio, ¿sabes? Y no merece la pena usar gafas por tan poca cosa. Con la lupa me arreglo bien. No quiero nada, nena. Ya nos veremos. Muy bien. Hasta pronto. No necesito hacer ninguna llamada. Es la típica agenda telefónica de oficina. No, prefiero la mía. Ah, ¿así que era tuyo ese paraguas? ¿Lleva ahí desde antes de empezar yo a trabajar? Me preguntaba de quién sería. Pues sí, sí, es mío. Lo olvidé la última vez que estuve por aquí hablando con el señor Hanover. Qué suerte haberlo recuperado, ¿verdad? Una gran suerte, sí. Está cerrado, no puedo entrar. Está cerrado. ¡Famoso lago Ness! Siempre tuve ganas de conocerlo. ¡Hola! ¡Buenos días! Tu cara me suena familiar. Sí, no sé. Me llamo Graham McDandy. ¡Qué suerte he tenido de encontrarte! Mi nombre es McDandy. Ron McDandy. Soy tu primo de América. ¿Primo? No sabía nada de ningún primo en América. Sí, hombre, me llevaron allí hace muchos años, pero no he podido olvidar mi querida Escocia. No tienes pinta de escocés. Es la comida americana. He venido porque quiero mantener la tradición del clan. Y me gustaría que me contases los ingredientes que necesito para preparar un Nessie Boom.
¿Cómo es que no los conoces si eres del clan de los McTarty? Verás, poco antes de desembarcar en América hubo una tempestad y mis padres cayeron por la borda sin poder confiarme el gran secreto. Fue terrible para mí. Está bien, te diré los ingredientes siempre y cuando me demuestres antes que perteneces al clan McDandy y que conoces nuestro árbol genealógico. Te haré tres preguntas que solo un impostor haría. De acuerdo. Seguro que conoces a el abuelo de Alice Macmillan, que con irrefrenable lujuria deseaba a el nieto de Annie Macross, viuda de el hermano de Rebecca McIntosh, cuyo amante intentó degollar a el hijo de Shirley McDandy, que enviaba a el primo de Lorraine McDillan, que quiso matar a el tío de Mary McThorne, cuyo amante secreto se fugó con el suegro de Joanne McAloon, que era odiada por el bisabuelo de Sarah McLean. Dime entonces quién era la tatarabuela de John McKinley. Alice Macmillan. No, eso no está bien. No puedes ser un verdadero McDandy. Por favor, márchate y déjame pescar tranquilamente. Es bastante pequeño. Desde luego no es como para pescar en alta mar. Mejor no, no sé. No, no creo que haya. No. Ni hablar, no creo que ese bote aguante.